Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo un video muy pero que muy interesante. En este video les voy a decir cuántas aves tengo en total en el aviario. Todos sabemos que siempre en los videos los que normalmente salen son los de estos lados, pero acá abajo tengo básicamente todas las jaulas de cría, todas las jaulas de mi loro, etcétera, etcétera, de un montón de especies. Y que la verdad, ya los conté y wow, de verdad que hace 7 años que inicié con el proyecto de mi criadero, jamás me imaginé que llegaría a tener tantas, pero tantas aves. A ver, este video lo hago con una finalidad de entretenimiento, de divertirnos un poco. Les voy a decir la cantidad de aves que tengo con toda sinceridad, con toda humildad. No es para presumir, es un video para que se puedan divertir. Y bueno, la verdad es que sí es una auténtica locura. Y les repito, lo digo con toda humildad. Bueno, miren, aquí les quiero enseñar a un periquito. Acaba de salir, es un periquito verde común. Y se deja agarrar, bueno, pues porque está bien manchito, porque está recién saltado del nido. Mírenlo nada más. Creo que por el momento este periquito ha de ser un macho, porque si le podemos ver, tiene como medio morado, rosado. Pero bueno, más adelante sabremos qué es con mayor claridad. Pues así es, amigos. En este video les voy a decir las 7 especies diferentes que tengo de periquitos y el total de aves. Así que bueno, tengo para empezar 7 especies diferentes de aves en el aviario. ¿Qué se los voy a decir? Primero, claro que sí, los periquitos australianos. Después tengo canarios, ¿ok? Después tengo diamante mandarín, que son los que están en esta jaula. Los diamantes mandarín mejillas negras. Mi loro, que se llama Maizorito, también ya lo hemos visto en muchos videos en el recorrido por el aviario. Mi criadero de aves, etcétera, etcétera. También, ¿qué otra especie? Ah, sí, los agapornis, ahí son 6. Y los rosicolis, ahí son 7. Así que, periquitos, canarios, diamante mandarín, mejillas negras, agapornis, canarios y mi loro. Y rosicolis, canarios dije 2 veces, pero mi rosicolis. En conclusión, son 7 especies diferentes. La verdad es que sí, son las especies generalmente que podemos ver en un aviario, por lo general. También en cautiverio siempre podemos encontrar lo que son las ninfas, pinzón de cava, gorriones azules. Y en generalmente son esos. Si se me está yendo uno, bueno, pues ahí ustedes lo sabrán. Bueno, ahora sí, la pregunta del millón: ¿cuántos periquitos tengo en total? En el aviario de Osmar tenemos nada más y nada menos que 94 aves. De verdad que imagínense alimentar 94 periquitos diariamente, darles de beber 94 periquitos diariamente, cuidar a 94 periquitos diariamente, darles sus frutas, sus verduras a 94 periquitos. Todos los días tenemos que revisar que ninguna ave esté enferma, porque si uno se llega a enfermar, lo más probable es que contagie a los demás. Y bueno, realmente eso es algo que pues no queremos. Y siempre están muy al pendiente. La verdad es que sí me invierto demasiado, pero demasiado tiempo aquí en el aviario. Desde que los atiendo, los saco al aviario, los limpio, les abastezco, les atiendo. Y bueno, les repito, la verdad es que me gusta mucho todo esto de aves, por si no se notaba, teniendo 94 aves. Así que pues sí, amigos, esas son la total cantidad de aves que tengo. Y mírenlo nada más. Y es que en esta última época de cría, la verdad es que los periquitos se multiplicaron muchísimo. De verdad, se multiplicaron un montón, pero un montón. Porque una pareja tuvo 5, otra pareja tuvo 5, otra pareja tuvo 5, una pareja tuvo 2, una pareja tuvo, creo que 3, una pareja tuvo 3, entre ellos que es la de esa pareja. Estos todavía están con huevos. ¿Qué más? Por acá hay una pareja que tuvo 5, por allá tienen 5 huevos, por acá tienen 3, por acá tienen, creo que 3 huevos,
Por ahí tienen a una pelquita que ya la vi que es Lucina, una cría. Por ahí tienen uno y cuatro huevos. Y creo que ya. Ah, y allá están las otras dos parejas que tienen cinco. Si se pueden dar cuenta, la verdad es que sí son bastantes aves que hemos reproducido. Y bueno, todas estas que aquí en la voladera creo que tengo 38. Y en las jaulas, si no me equivoco, son 57. Más o menos. Y aquí tengo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Son aproximados, la verdad es que sí los alcancé a contar bien. Los tengo que contar rápido porque lo que los cuento se pasan para allá o así. Así que bueno, 94 aves, amigos. Esos son los periquitos que tengo. Y mírenlo nada más. Este periquito ya agarró confianza, ya nada más anda jugando con mi brazo. Así que pues nada, amigos. En próximos videos veremos los gastos promedio en el aviario, donde les digo literalmente todos los gastos que me gasto, desde cuánto me cuesta tenerlos un día, desde agua, comida, frutas, verduras, mi tiempo y alquiste, para que esto pues solamente sea autosustentable. Así que pues nada, amigos, estás en el aviario del mar, son 94 aves y nos vemos en el siguiente video. Adiós, dile adiós, periquito.